balón en juego, serán unos instantes. Ahora mismo decreta ya el inicio del partido, acaba de arrancar Colombia Deportiva Melilla. Eso está. Ahí bueno. Corbalán, el toque de cabeza. Para despejar el balón, se le ha podido ir el tobillo. Mira, cambio. Y además los gestos de dolor del propio jugador. Qué pena, Dios. Estas son las cosas. Lo peor. O rodilla. Fíjate, incluso la rodilla. No sabemos lo que ha podido ser. Ha sido instantáneo. En el momento que ha metido el pie para poder robar a Robert. Solo Álvaro Martínez, sigue prolongando, avanzando Álvaro Martínez, fuera. El disparo se marcha ajustadito al palo izquierdo. Se ha aproximado, se ha incorporado al ataque, el balón que hay para Robert García, el centro de Robert García, el segundo palo. ¡Atención! Gol. ¡Control y gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene! ¡Gol! ¡Acenjo! ¡Gol de la Unión Deportiva Melilla! ¡Marca Genjo! Muy buen envío de Robert desde derecha, y mucho mérito de Ajenjo de pisar área. Magnífico el primer control, que se lo ha dejado a disposición perfecta para poder, desde prácticamente el punto de penalti, rematar a placer. Muy buen control, ahí está, es medio gol. Y a partir de ahí, el golpeo es fantástico, el portero se vence antes. Muy buena acción, que todo pues viene de una disputa de Robert Sánchez, de Tobar, que intenta profundizar. Con la izquierda, al corazón del área, atención, beca, llega el gol. Fuera de juego. Pues fuera de juego, precisamente, Beca se está quejando porque le pide que no intervenga a Genjo, porque al controlar Beca, si Ajenjo no interviene, yo creo que Beca no estaba fuera de juego, pero ahí sí, Ajenjo está fuera de juego. Entonces, al estar Ajenjo ahí, está más adelantado y Beca le estaba reclamando. En este caso, Oca, el balón sigue con problemas para el Melilla, que finalmente llega ya a la posesión del Jerez Deportivo, pero no hay tiempo para más. Concluye este primer periodo. Los compañeros es mayor, el idioma, cuidado. Allá va, atención, tuvo que salir Romero. De puños. Nos está costando. Carri recupera, el disparo de Carri, pero bien, ahí situado Romero. Del campo de Romero y con todo el peligro que conlleva. Bueno, pues atrapó la pelota Romero. El rechace favorece a Tobar, el disparo de Tobar, atrapó bien, en dos tiempos Ángel Lozano. Vuelve a mirar el reloj, final. Bueno, final del partido, la Unión Deportiva Melilla sigue adelante en la Copa Federación. Ganos, vale el gol de Ajenjo.